Buenas tardes, vecinos y vecinas de Campillo. Como pueden ver a nuestras espaldas, ya se está procediendo a la colocación del puente, el nuevo puente, que va, digamos, a unir la avenida Gerardo Fernández con el camino de los pilones. Una inversión bastante importante, una inversión en torno a 260.000 euros, que se ha hecho con un plan de impulso a la economía que se publicó por parte de la Diputación Provincial, y ese dinero pues, se decidió el grupo de gobierno destinarlo a este fin para poner en marcha las primeras medidas, que fijó la Junta de Andalucía en el informe de la Dirección General de Planificación Hidrológica cuando sucedieron las inundaciones de 2018 y hicieron una serie de propuestas, entre ellas el aumento de la rasante de este puente en Cruz de los Pilones, nuevo ya, que está un poco más levantado, y también eso supone que el cauce, que aquí había una estrechez, aumenta. Igualmente, en la segunda parte, pues el puente de la carretera de Teba también se hará con un presupuesto en torno a 300.000 euros del puente de la carretera de Teba, y este está en torno, la valoración de esta obra está en torno a 260.000 euros, una inversión muy importante, como pueden ver ya se está procediendo a la instalación de todos los apoyos del hormigonado, y una vez que terminemos esto ya se está haciendo también continuamente una obra que será en el parking de caravanas. Posteriormente también, como he dicho, se procederá en el puente de la carretera de Teba y también la instalación de una mota de defensa para defender lo que es el cauce, digamos, la parte urbana del municipio. Ya digo, como esto era un compromiso, evidentemente, que tiene como resultado el plan que se hizo, un estudio de inundabilidad que se hizo con motivo de las inundaciones, y las medidas que se están poniendo en marcha tienen ese objetivo, digamos, que minimizar los efectos que puedan generar las inundaciones, como sean grandes, en el casco urbano. Por tanto, yo creo que es una medida muy importante, un compromiso político y por responsabilidad, evidentemente, teníamos que hacerlo, y esta es la primera medida. De todas formas, la dirección de la obra ha sido del ingeniero Benito Gallardo de Campillo, y la obra se está haciendo en parte de Canteras al Margen y el puente de la Cazalla es una empresa que está situada en la puebla de Cazalla que se llama Dumar. Y ya digo, como pueden observar, es una instalación muy grandiosa, una instalación bastante importante, que supone, como he dicho, que una mejora no solamente en el tránsito, que puede generar una mejora en el tránsito de personas y vehículos en el casco urbano, sino también, sobre todo, lo más importante es la mejora en el ensanchamiento de la estrechez que había aquí en el puente de los Pilones. De primera medida, tenemos que hoy, digamos, que estamos aquí para presentarla a la población para que lo sepa, y a partir de ahí continuaremos con las distintas medidas que ya se han explicado, incluso se explicaron en el informe que se hizo, pues, la presentación de este informe, y que en definitiva va a tener esta serie de inversiones que son muy cuantiosas, pero creo que por responsabilidad había que hacerla para evitar y minimizar los efectos de las inundaciones cuando ocurran sucesos como los que se produjeron en 2018.